Hola, ¿cómo están? Buenas madrugadas. Fíjense que me tocó cubrir la mañanera, gracias a Dios. Ahorita son las 4 de la mañana. Ay, perdón que esté mostrando el moquillo, pero ¿cómo se llama? Ando en la calle, apenas si se alcanzan a escuchar los cochecillos, pues, porque voy para la base. Y entonces, como el acceso es a las 5:30, espérenme, creo que ya llego. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal, La Grillotina Política. Ahorita estoy en instalaciones del Heroico Colegio Aéreo Militar. Están bien padriurix, ¿eh? Vamos ahorita hacia lo que es el evento. Le voy a dar vuelta a la cámara para que ustedes puedan echarse un taquito de ojo. Está bien padre. Aguántenme. Miren, aquí están las instalaciones. De hecho, ya se está dando el discurso. Allá adentro están los estudiantes. Taco de ojo, taco de ojo. Taquito de ojo. Uy, uy, uy. Mira aquí las avionetas. Y ahí dice honor, valor y lealtad. La verdad es que se perdieron, se perdieron. Los militares, miren, allá los militares. Bien serios. Saco de ojo. Gracias. Miren, miren, miren acá, bien estilo Luis Miguel. Aquí voy a bajar la voz. Miren, ya estamos adentro del evento. Voy a hacer acercamiento para que ustedes puedan ver a través de la pantalla porque nos tocó atrás. Uy, mi pulso de maracero. Mayor Ricardo Romo Morán. Está. Capitán Sergio Jonathan Martínez López. Estamos en la parte de atrás. Están todos los Comandador elementos del Colegio Aéreo Militar. y Sargento Hay Segundo marinos. José Alberto Carrera. Hay mucho taco de ojo aquí, muchachonas. También hay mujeres. Fíjense que estoy bien sorprendida porque hay muchas mujeres, muchas, muchas mujeres que están incursionando. O sea, que si ustedes quieren hacer carrera dentro la base aérea militar. Vean, para que se den una idea, está muy bien. Y pues ahí está el templete. Y ya si uno quiere subir a tomar fotos o a grabar, pues ya uno se sube al templete. Ahorita me va a subir a grabar allá. Hasta aquí mi reporte, bandita. Ratógrafo más. Miren ahí. Están todos los de la marina. Los marinos. Los primeros, Jorge Luis Hernández Hernández. Y el vicepresidente José Quería María grabar Pino este Suárez. momento. Muchas Venceo gracias a todos y a Carranza, cada uno de ustedes. en esa fecha, desde Saltillo, Coahuila, llamó a crear Mire qué el bonito. actual ejército, lo cual se ratifica en el Plan de Guadalupe, suscrito por los revolucionarios el 26 de marzo de 1913. En la lucha para restablecer el orden constitucional, democrático, y enfrentar al gobierno espurio de Mariano Huerta, los revolucionarios no pudieron mantener la unidad y se dividieron en dos facciones. Vean el detrás de cámara. Es el himno. Me voy a acercar para que ustedes puedan ver. Voy a dar vuelta a la.
la cámara para que vean. Finaliza este evento con dos honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. A nuestros invitados les pedimos permanecer de pie y colocarse en posición de firmes para entonar nuestro himno nacional. Voltearon todos de frente porque es por donde va a pasar el presidente. Chales, necesito una cámara. Mira, ahí va. Ahí va el cabecita de algodón. Miren, acá está la prensa. Templete. Ahí va. Y pues entonces, por respeto, voltean hacia enfrente. Y pues ahí va despacito, porque viene con, pues sí, con todos los que estuvieron presentes. Que está el presidente de la mesa de la Cámara de Senadores. Está, por ahí vi algunos senadores. José Narro. Mira, ahí viene, ahí va. ¿Se alcanza a ver? Y si no, pido disculpas por anticipado. Miren. Ahí va el José Narro. Acá, por favor, una foto. Mira, ahí va, cabecita de algodón. Adiós, cabecita de algodón. Es un honor estar con Obrador. Ahí está, es un honor estar con Obrador. Ay, muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este pequeño reportaje del aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Nos vemos más tarde y pues iniciamos con la información del día de hoy, de todo lo acontecido en las noticias a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias. Esto no sería posible sin ustedes. Los amo. Los quiero mucho. Y así es como ya se ve vacío. ¡Tadán! Esos son parte de la prensa del ejército. Es el jefe de prensa del ejército. Y bueno, pues ahí está. Todos tranquilos. Acá están los compas de la fuente presidencial. Ya. También del estado. Por ahí anda la compañerita que se la rifó. Y pues bueno, hasta aquí mi reporte, Pantarrubits.
Estas son instalaciones del Colegio del Aire. Y ahorita vamos pues así con, ¿cómo se llama? Con la prensa. Ahí vienen otros compitas atrás y ahí se ve que iban caminando. Mira las pistas, aquí hay una pista donde practican. Allá se alcanza a percibir hasta lo lejos la torre de control. Miren, aquí esta entrada. Están saludando. Ay, disculpen. Ay, disculpen, pero bueno, hice la dimensión. Ahora sí que les bajo los jet. Miren ahí, miren, a todo lo que, esto es lo que pasa la prensa, de, para cubrir estos eventos. Miren, taco de ojo, muchachos. Y pues estas son las instalaciones. Entonces sigo grabando más, porque vengo agarrada de un brazo, miren, vengo en la mera orilla del camión. Entonces me vengo agasajando un compañerito aquí al lado. Miren, subieron a las redes sociales un video en donde supuestamente había una fuerte protesta a las afueras. Quiero que ustedes vean que está vacío. Hace un rato estaba efectivamente la familia del muchacho que expuso el 30 de diciembre, pero para que se den cuenta que es mentira lo que estaban diciendo en las redes sociales. Vacío totalmente y ahorita voy a volver a grabar. Bueno. Fíjense que subieron a las redes sociales un video. Esta es la entrada donde supuestamente está aglomerada la gente protestando. En donde dicen que el presidente no quiso atender y que no sé qué. Y vean, está vacío. Nada. Never. Cero. Cero chapucero. Vean. Bye. Y para que vean nada más cómo son las mentiras. Neta, por eso se denigra el periodismo, es una fake news lo que sacaron. No es cierto que hay gente aquí amontonada. Vean, vean, esto está libre, totalmente libre. Para que vean. Y pues bueno, hay gente que está haciendo sus trámites pues para entrar al colegio militar. Mira. Ahí nada más para que vean ustedes el nivel de mentirotas.